No, que si voy a ir a escuchar. No, no que me lo tengo. Encontramos en Real del Monte Hidalgo. La verdad es que el día de hoy solamente venía a visitar a mi bonita familia que se vino a vivir por acá, pero resulta que vinimos a turistear y nos encontramos con un lugar en el cual dice que nos iba a llevar a un recorrido a un panteón. Entonces pues nos llamó muchísimo la atención y ahorita pues estamos esperando a que den las 8 para ir. Entonces estamos muy emocionados. La verdad es que no sabemos muy bien qué esperar, porque nos dijeron que nos iban a contar como historias sobre la gente que falleció y que está enterrada ahí, pero no sabemos bien cómo va a estar eso de las historias. Pero esperemos que esté muy cool y que aprendamos o que veamos o que nos espantemos o no sé, no sabemos qué esperar, pero esperemos que esté muy cool. Pero bueno, mientras vamos a esperar con un rico paste. Este paste es de zarzamora con queso Filadelfia. O sea, a mí me gustan los dulces. Y aquí tenemos a... ¡Pollo! Bueno, no, Jorge Garmalo, ¿verdad? Acá en sus redes sociales. No me conocen como Pollo, Jorge Garmalo. O sea, él es el Jorge Garmalo. ¿Qué onda? ¿De qué es tu empanada? Es de rajas. ¿Y está rico? Está muy rica, está muy rica. Vengan aquí a Real del Monte, está muy buena muy buenos los pastes. La neta es que yo nunca los había probado en la vida. Y pues, están curiosos, ¿no? Son como empanaditas. Están rellenas de varios sabores. Y hay dulces y salados. ¿Tú viste uno dulce, no? Sí, uno dulce. Pues hay de varios sabores. Aquí hay, ¿de qué? De manzana. Verde. Hay de manzana, de arroz, de piña. Y de zarzamora con queso Filadelfia, que es el más rico. No, pollo en la vida. Y pues los salados a nadie les gusta, o sea, la gente que es rara que le gustan los salados así. Y ahorita todos los que le gustan los salados dislike. Menos 30 suscriptores. Menos 30 suscriptores. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Fernando, voy a ser su guía el de hoy, espero les guste el recorrido. Vamos a conocer un cementerio. Es un cementerio en funcionamiento, es un cementerio activo. No es una escenografía, no es un teatro, es un cementerio en funcionamiento. Para entrar a este cementerio hay algunas reglas que seguir. La primera y muy importante es entrar en absoluto silencio, ya que es un cementerio y hay personas descansando en ese lugar. La segunda regla es caminar únicamente sobre los senderos, sin subirse a las bardas, por favor, o meterse entre las tumbas, ya que este cementerio lo guarda el INAH, un patronato y presidencia municipal. Y la tercera regla y la más importante, prohibido llevarse fantasmas, ¿ok? Okay. ¿Creen que es broma, verdad? Que se me subiera el muerto. Vamos a platicar un poco de la historia de Real del Monte para que vayan conociendo un poco más acerca de este cementerio. Para hablar de Real del Monte hay que hablar de un personaje, de Pedro Romero de Terreros. ¿Quién fue este personaje? Un español que llega a México buscando fortuna. Él hace sociedad con Alejandro Bustamante y compran todas las minas de Real del Monte. Se convierten en los dos hombres más ricos del continente. Se dice que firman un convenio en el que el primero que muera le va a heredar su 50% al que quede vivo. Que quien quería entrar es quien se las rentaba. Los que levantan la mano son los de Cornwall. Los mineros ingleses llegan aquí a Real del Monte en 1824 con la revolución industrial, las máquinas de vapor. Tardaron un año y dos meses en llegar de Veracruz a Real del Monte. Me van a preguntar, pero si queda 7 horas. Sí, pero ellos venían haciendo la autopista, ellos venían abriendo la brecha para llegar aquí a Real del Monte. Se cuenta en un libro que se dice que se veían convoys de entre 600 a 800 mulas tirando todos los carromatos para llegar aquí a Real del Monte. Había un dicho entre los fleteros, decían entre ellos que si les pidieran cambiar la luna de lugar, se les sería muy sencillo a comparación de todas las penurias que había pasado.
A la mina que llegaron fue a la mina de dificultad, de ahí el nombre, por todas las dificultades que habían pasado para llegar aquí a Real del Monte, ¿ok? Vamos a platicar un poco más de la historia de aquí del pueblo. A mis espaldas tengo la fuente de las tortugas. Norte, sur, este y oeste antiguamente eran de plata. Al centro tres musas, prosperidad, sabiduría y agua. En la parte de arriba hacemos alusión a una historia griega. Se dice que Zeus se enamora de Helena y se convierte en cisne para poder enamorar. De esta relación nace Helena, Helena de Esparta, mejor conocida como Helena de Troya. Esta fuente llega en 1830 con los ingleses. De las pocas cosas que nos dejó fue esta fuente. Amigos, hace muchísimo frío, pero en este momento nos vamos a... Ese efecto, efecto especial. Efecto. Bueno, nos vamos a subir un turibús para que nos lleven al panteón. Entonces, vamos, vamos, vamos. ¿Estás emocionado? Tengo mucho frío, no sé si estoy emocionado. Yo tengo más frío de lo que me emociono. ¿Podemos? Nos va a dar el frío. Hasta gorrito y todo. Amigos, hace mucho frío. ¿Está también en la parte de arriba? Sí. Ya, pues vamos a la parte de arriba. Mucho cuidado con ramas y cables. No se pongan de pie. La Ramona. Con la Llorona también. Inglés, donde están sepultados todos los mineros ingleses que vinieron a trabajar las minas 1824. Aquí están descansando. En la cual aquí hay ingleses, irlandeses y escoceses. Y también aquí descansa mi padre, que cuidó este panteón 47 años. Es aquí donde llegaban los ingleses, depositaban el ataúd, celebran ceremonias. Una pertenece a la logia de los masones, que se dice a puerta cerrada porque era una ceremonia privada en la cual nada más debían de estar ellos. Y la otra de su religión, que aquí hay dos religiones, la metodista y la evangelista, y se hacía una misa de cuerpo presente. Y la forma del sarcófago va a significar que la masonería nace en Egipto. Rancel II es el iniciador, pero se impartió en Francia para todo mundo. Por eso masón en francés inglés quiere decir albañil. Masones quiere decir grandes constructores del universo. Anno Domini está escrita en latín, significa año del Señor. Van a encontrar la cruz de las flores de lis, ya que la flor de lis es la flor de los masones. Y aquí está la estrella de cinco picos formando una flor, que esta flor se le va a decir Rosa Cruz. Y alrededor está el universo, el firmamento. Y esta estrella se invierte en la luz, la muerte, la oscuridad, porque usted la encuentra en derecha, es la luz, invertida de cabeza a la muerte. Pero si a esta muerte yo le llegara a quitar sus brazos, va a formar la cabeza de la cabra, que es el demonio, que es el macho cabrío, que es la oscuridad. Es lo que encontramos en el Eterno. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Soy María del Carmen Hernández Esquiz. Muchísimas gracias.